¿Qué onda? Chules X, al día de hoy estamos en ¿Por qué los Endermans le tienen miedo al agua? En Minecraft de Lul Ye. Vamos a ver el video de Lul Ye aquí. Algunos de esos videos dicen que los vi. La verdad es que no he visto ninguno. No sé ni siquiera si el Lul Ye por qué hizo este video. Vamos a ver hoy videos viejos del Bobby. Y vamos a ver varias cosas. Vamos a empezar con el reaction. Aquí tengo el chat porque estamos en el directo especial. Vamos a empezar con el video. El ¡empezamos! Agua, considerada por muchos como el elemento fundamental para la vida en la Tierra y nuestra mejor defensa en contra de aliens satánicos del espacio exterior según la película Señales, es aparentemente la peor fobia de uno de los enemigos más particulares de Minecraft. Los Enderman. Criaturas interdimensionales que hacen ruidos raros, no se bañan. Denle timeout a Isaac Flores. Ya dije 20 veces que no lo voy a hacer por el mismo respeto que le tengo a la muerte de Luquitas. Denle timeout, porfa, gracias. Y odian que los mires a los ojos, casi como yo después de maratonear Gravity Falls. Ahora, esta fobia es entendible, porque a los Endermen les hace mucho daño tocar agua. Pero el agua también le hace daño a los Blazes, los Striders y los Golems de nieve. Y con ellos es muy fácil explicar por qué. Los Blazes y los Striders están hechos de fuego, y es lógico que el agua derrita fácilmente a los Golems de nieve. Pero los Endermen son enemigos sorprendentemente resistentes a todo tipo de ataques, y el agua es una debilidad bastante extraña para una criatura que se la pasa viajando entre dimensiones. Ese güey, ¿a poco de hoy, debería de existir, güey? Este va a existir, güey. Pero después de que otro te lugar sobre Project Z, nuestro maravilloso sponsor del día de hoy. Uy, ¿sabes qué, pa? No, hombre. La manera en la que te voy a saltar, papi. No, hombre. De una manera te voy a saltar. Recuerda llevar memes. Gracias. Me salté de una manera perfecta. Hidrofóbicos, amigos, ya existen un montón de teorías sobre esto. Algunas un poco más lógicas que otras. Por ¿qué? Ejemplo, cuando se introdujeron los Endermen, existía la teoría de que los Endermen surgieron en el Nether cuando se filtró el agua del mundo superior y se creó un ser de obsidiana con lava adentro. Si el agua los toca, la... ¿Cómo? La lava en su interior se enfría y mueren. O bueno, ¿qué? Eso según esa vieja teoría. No, ahora pues sabemos está bien, que wey. No es verdad. Gracias al Movistiary, que nos dio una imagen bastante buena sobre la anatomía de los Enderman. A la y en madre. Ningún lado. What? ¿Esto es un dibujo real de Mojang? Partículas azul. ¿Pero qué tienen adentro, güey? Vemos lava. El Movistiary, por cierto, ¿pero qué tienen es adentro, una de las pocas wey? Cosas que podemos usar como guía cuando hablamos del mundo de Minecraft, ya que documenta muchas cosas sobre este mundo desde la perspectiva de alguien que vive en él. Lo único que nos dice el Movistiary directamente sobre el tema de hoy... A la madre, no, sí me voy a comprar esa cosa, ¿eh? Me voy a comprar el Movistiary, porque sí, hay muchas cosas que salen de ahí, que hablan muchos de los mobs. Yo creo que me voy a esperar a que salga una nueva versión para comprarlo, para tener todos los nuevos mobs, ¿no? Yo creo. Es que el agua funciona contra ellos como algún tipo de veneno, que es algo que ya sabíamos, así que no ayuda mucho. Por otro lado, y volviendo a las teorías, descubrí que si el 2013 fue publicado en MinecraftForum.net un gran post que parecía explicar perfectamente este gran problema, y que fue considerado por muchos usuarios como la respuesta definitiva, o al menos, lo más cerca a una respuesta definitiva a lo que llegaríamos jamás. ¿Qué? Según Hola, un post, Rexy. Hecho Buenas por tardes. El usuario Darkscript, los Endermen están cubiertos por una gruesa capa de placas blindadas biológicas que se mezclan con su piel. Esta cubierta les daría su color distintivo y su gran resistencia, siendo básicamente armadura biológica altamente evolucionada. Además, la armadura sería muy resistente en contra de ataques de armas convencionales, siendo también... Es que también aquí se... Ya sabes, ¿no? O sea, a veces sí dicen pura cosa que dices, si no es yo que sé, güey, si no... No sé quién eres, o sea, la verdad, no sé qué tomas. Bastante ligera, y permitiéndoles moverse sin ningún problema. Pero según el post, esta sería su gran debilidad, porque su armadura estaría compuesta por estructuras celulares llamadas plasmoides ribocitéticos, que supuestamente son encontradas fácilmente en masa biológica muerta que ha pasado a través de un portal. Sí, aquí empieza a hacerse claro cada vez más la cantidad de libertades que se tomaron con el post. Sí, sin problemas, palabras, ¿eh? Esa sin estructura problemas. Celular es necesaria para que los Endermen se puedan teletransportar. Pero ah, tiene... los Endermen tienen dientes, güey. Tienen dientes y cómo abren la boca, güey. Ah, ni abren la boca esos güeyes. Pero que tiene. Ah, es que mira, dentro de ellos tiene una Chorus Fruit. Y como un. O sea, literalmente las Chorus Fruit son corazones de Endermans. Entonces. Hola, el Gabo. Son literalmente corazones de Endermans, los que están ahí.
Un gran qué problema. Padre LED, ¿no? Y es que no pueden interactuar con agua. Qué padre LED. Destruye violentamente esos plasmoides. Y como su cuerpo está lleno de esas células, podría llegar a matar a un Enderman. A decir verdad, con un título como Explicación científica de por qué a los Endermen los daña el agua, esperaba algo mejor que una fanfiction sobre un científico que estudia la anatomía de los Endermen. En especial porque en los posts sobre cualquier el tema persona, publicados wey. En internet durante los años siguientes, siempre había mención o referencia a este maravilloso post original. Como si fuese un hecho conocido que esa era la respuesta. Pero aunque es que todo literal, esto haya sido simplemente una fanfiction bien escrita, creo que tiene varias ideas correctas. ¡Ojo! En especial una fanfiction, ¿eh? Su piel en particular tiene mucho que ver una con el tema de hoy. Es algo que, cuando lo piensas, parece obvio. Y la verdad es una idea bastante popular. Hay teorías de que la piel del Enderman se disuelve fácilmente con agua o algo así, ya que tienen una estructura molecular inestable al tener que separarse y volverse a formar para teletransportarse. Y así eso tiene hay sentido, muchísimas ¿eh? Teorías eso tiene alrededor un poco de videos sentido. Y foros en internet. Todo esto es importante. Los porque... Enderman son otakus. ¿Leyó, eh? Le tengo miedo al agua, güey. Aunque creo que todas tienen varios agujeros bastante obvios, se centran en dos cosas muy interesantes, relacionadas entre sí. Los poderes de teletransportación del Enderman y la necesidad de una piel o estructura molecular que les permita teletransportarse fácilmente. Pero esta es otra de las cosas que hace diferentes a los Enderman. Se pueden pues estos güeyes literalmente se atravesaron agua, güey. Bueno, está bien, güey. Transportar y, aparentemente, mover entre dimensiones. Además, claro, de tenerle miedo al agua. A los otakus. Esto es algo que ningún otro mob puede hacer. Y teniendo en mente que el Enderman es el único mob sin una debilidad obvia al agua, como los Blazes o los Golems de Nieve, como ya mencioné, es bastante posible que sus poderes de teletransportación y su debilidad contra el agua estén relacionados. Y aunque el mobista Ari no nos habla sobre la piel de los Enderman o su relación con el agua... Pero es que... ¿Qué es su piel, güey? O sea, está bien rara porque aparte tiene como hoyos. Y eso es una Cordyceps fruit, güey. O sea, es una fruta de esas del End. Seguro, güey. O sea, ¿y en el cerebro qué tendrá, güey? También. Imagínate, güey. Llamo a Ibrobo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tendrá, güey? ¿Quién es Otaku? Sí nos da detalles sobre cómo funciona la teletransportación. Explota. Y es bastante interesante. Esta información la podemos encontrar en dos partes. La sección del Enderman y, por extraño que parezca, la sección de los Endermites. En la sección del Enderman no hay tanta información. En la ilustración se menciona que las partículas de color púrpura que se sueltan parecen estar relacionadas con sus poderes de teletransportación. Y en la sección es como su portalcito interno, ¿no? Grita dice que evidentemente utilizan perlas de Ender para esto. Pero pasando a los Endermites, se aclaran muchísimas incógnitas que teníamos. Solo para que estemos en la misma página, los Endermites son una mucho pequeña más, criatura de color púrpura que tiene una baja probabilidad de spawnear cuando lanzamos una perla de Ender. Las son Ender los perlas, mobs hostiles ¿no? más pequeños del juego. Y curiosamente sueltan las mismas partículas púrpura que los Enderman. Aunque... Yo creo que, ¿cómo dice? El problema de los Endermites es... A ver, ¿cómo digo esto, güey? Estoy pensando, ¿eh? O sea, es que los Endermites aparecen de las Ender Pearls, ¿no? O sea que seguramente en el lore de Minecraft, si agarras un lore de Minecraft y la de... O sea, los Endermites vienen porque al momento de querer teletransportarse con un Ender Pearl, que para esto es tal vez un ojo de los Endermans, quién sabe, nadie sabe, pero al momento de teletransportarse sacas a una... criatura de la dimensión de los Endermans. Algo así, ¿no? Algo así. Que no son afectados por el agua. Estos mobs claramente están relacionados los con no los Endermen. Porque ¿sí? vienen de las perlas de Ender, que son un ítem soltado por los Endermen. Y, de hecho, en antiguas versiones, un Endermite podía spawnear cuando un Enderman se teletransportaba. Ese ya no es el caso. Y curiosamente, es mencionado en el movie Theory. Reportes históricos indican que hubo una época en la que la teletransportación de los Endermen también generaría Endermites. Alegremente, este ya no es el caso, que debe ser reconfortante para estas criaturas, ya que el Enderman detesta al Endermite. Eso último también es bastante interesante. No es claro por qué se odian entre sí, pero como dice el Mobistiary, los Enderman los detestan. De hecho, se menciona que aventureros han descrito entrar en combate contra un Enderman solo para verlo ir tras estas pestes y olvidar su lucha completamente. Ya pasando al tema de la teletransportación, esta página nos da la siguiente información. ¿Cuál? Entonces, ¿qué es un Endermite? Algunos dicen que el Endermite es un parásito transdimensional que se agarra de cualquier cosa que viaja entre dos mundos, antes de ser reclamado del vacío del que vino. Eso explicaría por qué los Endermen, que viajan libremente entre el End y el Overworld, los odian.
Ah, porque están en la misma, ¿cómo dice? Están en el mismo lugar donde conviven los Endermans cuando se teletransportan o cuando no existen, no sé, la verdad. Pero en este momento es de que, como dice, como son pestes, pues los odian y no decían no necesitarían estar ahí, güey. Este simple comentario nos sugiere que la teletransportación de los Enderman no es exactamente teletransportación, sino un viaje a través de un mundo entre dimensiones, el mundo del que vienen Yo los también me Endermans. baño. Esto explicaría también por qué no podemos encontrarlos en el End Es y a necesario ese dónde se libro, van ¿eh? después de desaparecer. Sí, tal vez no lo mencioné, pero los Endermites solo duran 2 minutos en nuestro mundo. Entenderías mejor cuando veas el documental de Bobby. De todas maneras, cualquier creador de contenido te va a decir más cosas. O sea, te va a decir cualquier cosa de Minecraft. Porque Minecraft no tiene una historia en sí. O sea, son puros, ¿cómo dice? Son puras teorías. Lo de los, ¿cómo dice? Los del documental son puras teorías. Algunas son teorías, las del Herobrine, por ejemplo, sí uso varias cosas que son reales. Porque pues Herobrine es algo creado por otra persona. Pero, de todas maneras, el documental de la historia de Minecraft no. Son puras teorías y puras especulaciones porque Mojang como tal, solo ha dado el Mobistiary y pues solo se puede sacar conclusiones de ahí, ¿sabes? Después desaparecen y Mientras aparentemente dijiste lo regresan al mandaste a la mundo caja, estoy del que reaccionando, vinieron. pa. Pero lo que Gracias. más nos interesa en realidad es una sección que discute las partículas. Científicos han sugerido que los rastros de partículas púrpura de los Endermites se parecen a las de los Enderman, pero con examinación cercana notarás que estas partículas se comportan distinto. Salen Parecen mucho estar más, atraídas ¿no? una a la otra, lo que hace que converjan y luego desaparezcan. Fascinantemente, el Endermite también puede desaparecer. Ay, periquito, güey. Periquito se murió, güey. Periquito y Periquito segundo se murieron los dos, güey. Periquito tercero, creo que también. Se murieron los tres de la misma manera. Estas Se murieron de fuerzas los que tres. causan la aparición de Endermites aparentemente también causarán su desaparición después de exactamente 2 minutos. Entonces, Dos es claro que minutos, los tampoco. Endermites aún están conectados a esta dimensión paralela, como se ve con sus partículas, pero el Enderman no. Y la única diferencia que vemos entre ellos dos es que las partículas de los Endermans solo caen. En otras palabras, estas partículas están ancladas a los Enderman, pero no a los Endermites. En su caso, están Vale. ancladas a la dimensión alterna de la que vienen. Las partículas de los Endermites funcionan así porque ellos no las controlan. Verás, algo que... O sea, es como, o sea, son literalmente peste en este mundo. Literal, para eso sirven los Endermites. Siempre me detuvo al Let. hacer este video es el hecho de que a los Endermites no les afectara el agua, aun siendo tan similares a los Enderman. Pero esta información lo aclara todo, así no parezca. Estas partículas, que nos muestran que un ser u objeto puede viajar entre dimensiones, no son exclusivas de los Endermen y los Endermites. Las podemos encontrar en las perlas de Ender, los cofres de Ender, y aparecen cuando te teletransportas al comer una fruta coral. Eso, la fruta coral sí será el corazón, ¿no? Porque aparte tiene una forma bien rara, güey, ¿no? Será el corazón, ¿no? Pero principalmente las Son muy conocemos molestos, por el Late. portal al Nether. Ahora, la explicación detallada del funcionamiento de los portales está más allá de mis capacidades, pero sí te puedo decir una cosa. La única forma de desactivar un portal sin Con destruirlo agua. es con agua. Sí, ¡Sí! el agua puede desactivar por completo esas partículas, y tiene sentido, ya que para activar uno de esos Ah, portales bueno, necesitas usar sugiere. fuego, lo que no sugiere una respuesta algo extraña. Parece que este método de teletransportación se basa, de alguna forma, en el fuego o algún tipo de energía calórica. Y teniendo en mente todo lo que hemos visto, el agua afecta al Enderman específicamente porque puede teletransportarse a voluntad. No es por su fisionomía o algo así, sino porque el agua afecta directamente su capacidad de teletransportación. No es claro qué Sea, tipo... la rompe. Como el, ¿cómo dice? Como el este del Nether, el portal, lo rompe igual el agua. O sea, literalmente está haciendo esa comparación de que el portal del Nether suelta las mismas cosas que el Enderman. Por eso, por ende, lo rompe, ¿no? La neta. Hola, tipo de Capi. daño le provoca, pero teniendo en mente que el agua puede extinguir completamente un portal del Nether, seguramente es bastante doloroso. Y también lo Aquí mata, es ¿no? donde Al vato. normalmente terminaría el video, y te diría que te lavaras las manos o algo así. Pero hay ¿Cómo? un último punto que siento que tengo que tratar antes de irme. ¿Cuánto falta? Ah, bueno, Los medio Shulkers. minuto. ¿The Los Shulkers son Shulkers? criaturas con forma de bloque que se esconden en las ciudades Entender del very End, poquito y ese juego. aparentemente se pueden teletransportar y le tienen miedo al agua. Eso suena terrible para mi teoría, porque ellos no sueltan las partículas de las que llevamos hablando los últimos 5 minutos. Pero, honestamente, si algo, en realidad le ayuda a nuestra teoría. Para empezar, ellos no se ¿Cómo? teletransportan, se mueven sorprendentemente rápido, pero no...
Ese güey, ese güey. No es teletransportación. Ese güey, ese güey, ese güey. Y eso lo aclara directamente el Movistiary. ¿Qué? Y sus propios ojos. ¿Cómo que el Movistiary? Se puede ver su movimiento. ¿Cómo? Además, el agua no les hace daño. Solo le tienen miedo. Seguramente porque les gusta quedarse quietos en un solo lugar. Bueno, usando se su camuflaje de bloque. ¿Eh? Pero ahogarse no les gusta se tanto. Se teletransportan. En realidad, el contacto con el agua no les hace nada. Ahora sí, espero que este video te haya gustado. Dale like si muy fue así. Xenos. Suscríbete para más videos como este. Recuerda lavarte las manos y nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias, Lolliel. Gracias, Lolliel. Muy X de este video, ¿no? La verdad es que me gustó. Está padre. Está padre el Movistiary, que saquen todo el Movistiary. Que yo ni sabía que decía eso en el Movistiary ese todo raro. Pero pues nada, espero que les guste. Denle like, suscríbanse, chavales. Muchas gracias por ver el video conmigo, muchas gracias a todos los que están aquí en el directo, muchas gracias Luye por el video y pues nos vemos en la siguiente reacción. ¡Adiós! ¡Bye!